Tranquilo, no al aire por ahí, pero escuchalo tranquilo. Sí, lo tenemos, y con audio y todo. Ahí lo tenemos, ¿eh? Con audio y todo. Ahí lo tenemos, ¿eh? Con audio y todo. Ahí lo tenemos, ¿eh? Tranqui. A ver si lo escuchamos. Piti, buenas noches de vuelta, Piti. A ver si lo tenemos ahí. Quiero esa barba ahí en el medio. A ver. Ahí está, a ver si. Ahí, quiero estar, ver. Hola, hola. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Muy bien. Ahora sí, sí, ahora sí, muy bien. Vamos, hay un pequeño retraso. No sé qué pasa con mi internet, ¿eh? Que hay como un... Pero bueno, pero creo que nos escuchamos. Yo te escucho bien, con un poco de eco yo, pero la vamos a poder llevar. Lo importante es que... Buen eco. Sí, para cantar. Ahí se me fue el eco. No, está el eco. Bueno, no importa, lo importante es que hables vos, Piti. ¿Cómo andás? Bien, contento, acá en casa. Bueno, la verdad que me muy contento de hablar con ustedes. Ustedes siempre me bancan allá en Bahía. La hemos pasado bien, hemos comido y hemos tenido tertulias ahí para también tocando la guitarra. Y bueno, contento, ¿no? Sacando también temas en cuarentena, componiendo, leyendo mucho también, leyendo muchos libros de Marechal, muchos libros también relacionados con la salud, como puede ser libros de biodecodificación, bueno, de todo. La verdad que la cuarentena dio para todo. ¿Tarot también? Tarot, bueno, sí. ¿Vos ya sabías o no? Sí. Yo hacía tarot. Pero te metiste de lleno. O no te había dicho. Algo me habías contado. Aparte estabas cuando el último viaje que viniste acá, estabas mucho con el tema de la meditación también. Ahora se me fue a mí, che, no te escucho. ¿Qué hice mal? A ver. ¿Ahí? Sí. ¿Ahí me escuchás? Ahora sí, te escucho. Mirá. Pareció las pirámides del Himalaya. ¿Qué es eso? ¿Atrás? Ah, hay de todo un poco, sí. Hay una foto de un tipo en la montaña. Bueno. Nada, que la última vez que viniste estabas un poco con la meditación también. Y sí, yo fui de meditar mucho tiempo. No sé si pude generar una cosa cotidiana, lamentablemente. Pero la meditación es la que va, cuando estás sobrepasado y te sentís o enojado, o viste que cuando estás sobrepasado de energía, la verdad que relajarte 20 minutos y estar en silencio realmente y escuchar que la vida pase tratando de no juzgar los pensamientos, sino más bien sentir la ropa en el cuerpo, la brisa en la cara, qué sé yo. Es alucinante, sí. En un momento se te bajan las pulsaciones y empezás a pensar más tranquilo, de una. ¿Y cómo te...? Tremendo. Entonces me decís que la cuarentena te pegó bien, te pegó por el lado de leer, de componer. ¿Fuiste más prolífico con las canciones? ¿Sacaste más canciones? ¿Te fueron saliendo más canciones o te trabaste un poco? No. Canciones no. Compuse muchas poesías para el Ferné Branca, por ejemplo. Tengo poesías culinarias, al huevo frito, a la milanesa. Empecé a componer para divertirme y para reírme, y seguramente lo vaya a tirar en redes en algún momento. Ya le había hecho una de las papas fritas, bueno, me pegó por ahí. En Bahía Blanca... Y canciones, hice dos igual canciones, no es mucho. Una para ella, para la incipiente claridad, que está subiendo ahora la escalera, y otra para una historia tremenda de un femicidio que se dio en Piedra Buena, la historia de Jesse. Fui convocado para hacer la música de la película y entonces estuve con eso. Pero no me corre la composición. Están los dos discos terminados, tanto el de Pastillas como el solista. Te iba a preguntar justo por eso, por Caminos Bríos. ¿Cuánto le faltaba? ¿En realidad está listo para salir y lo están largando de a poquito? ¿O en realidad le falta alguna cosita final? Le van faltando cosas, pero el disco en sí ya está, podría salir tranquilamente. Yo quiero algún que otro invitado de lujo para alguna que otra canción, y yo tal vez pueda poner alguna armónica más en algún lado. Pero bueno, ahora con pandemia, no sé, en un momento todo eso era posible, ahora es más difícil coordinar, ir a un estudio, grabar, poquito más jodido está, hay que ver. Pero lo voy a ir sacando todo simple, el solista. Todo simple, todos los temas simples, así que nos vemos el año que viene con eso. En noviembre del año que viene. De hecho, bueno, este mes, en días nada más, estaba programado Bahía. Ya nos habían dicho... Estaba programado Bahía, es verdad. Sí, sí, 12, 13 de agosto, una cosa así me parece, ¿eh? Estoy seguro, bueno, agosto me habían dicho seguro.
Pastillas en Bahía. ¿O? Bueno, recordemos que cuando comienza la pandemia, Piti, creo que se decretó un 18. Y las pastillas. Y Piti Fernández, no las pastillas. Piti Fernández venía a un festival el 24 de marzo. También, el Festival de la Memoria, claro. Claro. Sí. Sí, sí, no. En el principio de año se nos bajaron 15 fechas que eran un sueño. En un momento era el coronar todo el laburo de tantos años con toda esta gente hermosa que estoy girando. Pero bueno, así es. La verdad que no me vino mal a mí tampoco esta cuarentena. Puede ser en algunos aspectos sanadora, ¿viste? Todo lo que no mata fortalece. Y así es. La verdad, a mí me dio posibilidad de estar más con las nenas y mucha lectura y mucho estudio de... Estuve tocando bastante la guitarra, que es lo que tengo que hacer ahora, ganar horas de vuelo en el instrumento. Así que tocando mucho para tocar mejor y poder dar lo mejor después. Ahora, seguramente dentro de poco vaya a haber alguna noticia. Es muy probable que tengamos que bajar el show de La Trastienda porque no va a suceder en noviembre. Aprovecho para decirlo acá casi en el primer medio que lo digo. El show solista de Trastienda del 7 de noviembre seguramente no se puede hacer. Pero ya estoy tramitando para hacer un show solista por streaming antes del 7 de noviembre. Buenísimo. Así que seguramente devolveremos las entradas o las canjearemos también por ese show, como las personas quieran. Y nos vamos a ver en streaming con toda la banda solista, mis sobrinos y toda la familia de siempre. Guito. El Guito, el Tincho. Así que va a estar buenísimo, estamos contentos. Yo estoy muy presente en redes también, que ahora se volvieron más sociales que nunca. Antes yo las tenía más laborales, y es verdad que las sigo manteniendo así, pero estoy muy presente. Desde con los momentos 2020, que fueron furor, hasta, bueno, con estas poesías culinarias que voy a tirar. Tiré musas pastilleras, que son imágenes de archivo viejo de pastillas. Y ahora el cuento que cuentes, que fue furor con Alambre y Puyó. Sí. Tremendo. ¿Nunca dormiste tantas noches seguidas en tu casa? De hace años que no dormís ciento y pico de noches seguidas en tu casa. ¿No? Porque ustedes son una banda que se la pasa entre festivales de, no sé, la fiesta del cuero quemado, no sé qué. Entre las presentaciones solistas, sí. Entre vos las pastillas, digo, no sé, ¿nunca dormiste tan seguido en tu casa? Verdaderamente no, y sabés que por eso digo que incluso las vacaciones, que nosotros tal vez tenemos el privilegio de tener un mes de vacaciones a veces, siempre son viajando, digo, son en Córdoba o en el norte o en el sur, pero es verdad que nunca estuve tanto tiempo en mi casa día a día, sí, 5 meses seguidos, casi un año, va a terminar siendo un año. Claro. Alucinante, alucinante, alucinante. ¿Cómo anduvo la experiencia de ayer, de Cosquín? Tuve la oportunidad de verlo. La verdad que ustedes sonaron increíbles. Bueno, nada, lo que Pastilla nos tiene acostumbrado. Pero raro, ¿no? Una experiencia muy rara. Frío, encima, frío, frío. Claro, y se notó. Frío, y en realidad fue un show de televisión. Claro. Fue como tocar cuando fue Pastillas en la Cúpula. Es como un show, fue más un show de televisión, pero con la particularidad que estás en un lugar emblemático, vacío. Y sí, fue frío realmente, pero hacía tanto que no nos juntábamos en un escenario que la verdad al tema 5 ya se estaba volviendo algo sublime, hermoso, y hasta el tema 10 fue puro disfrute. Yo fue más un poquito más actuado, porque tuve que concentrarme más en mí, total no podía mirar a nadie a los ojos, me calcé los lentes, y bueno, tuvo su cuota de distinto, fue bien distinto. Fue un Piti más birnalisi. Más birnaliciado, sí, estuvo birnaliciado ayer, es verdad. Pero estuvo bueno, sí, yo lo que veía es que algunos, vos te pudiste meter en personaje y demás, y lo actuaste y demás, pero a algunos se le notaba mucho la frialdad. Yo vi que las pasaban mal, viste, que estaban abajo, hasta la lista de canciones era muy abajo, no sé, vi el Cuelgue, que a mí me encanta el Cuelgue, es una banda que me gusta mucho. Ajá. Y después subió un poco al último, pero viste, todo medio planchado, son buenos, sonó bien, pero ¿cómo cuesta esto de...? Sí, sí, no, claramente no es, es tremendo, aparte, la realidad es que lo mejor que tiene Cosquín
Bueno, yo no conozco, no sé, no me acuerdo de haber ido a un Cosquín de espectador. Creo que desde que tengo memoria de Cosquines fue nada más del lado de adentro yendo a tocar. Claro. Así que lo que yo vivencio de todos los Cosquines desde que arrancó hasta ahora, lo mejor para mí es el entretelón, los camarines. Porque es lo que viví yo, supuestamente. Si yo hubiera ido como espectador y en familia, seguramente hubiera tenido lo maravilloso de esos tres días juntos y todo. Pero yo siempre, para mí, de mi película, lo mejor que tiene Cosquín como festival no es el sonido o el lugar. Es maravilloso porque Córdoba es mi lugar en el mundo, pero los camarines donde uno puede decir, yo hoy quiero conocer a Iorio y lo vas a ver, y yo ahora quiero conocer a Tali y te cruzás la puerta, hoy me gustaría dar, yo ahí conocí a Da Funkio, yo ahí conocí a todos, la verdad que los que me crucé a La Vela, a Los Espíritus, viste, tenés ganas de conocer ahí cuando tocábamos. Charlie García. Es mágico que tiene. Charlie. En el 2012 tocaste vos y después tocó Cerró Charlie. Sí. Eso es lo mejor que tiene Cosquín. Y esta vez, bueno, nada de eso. Fuimos, tocamos, nos fuimos y no tuvo esa magia. Claro. Piti, ¿cómo conociste a Jair Biela, el autor de la letra del Cuento que Cuentes? Contanos un poco esa historia que es muy interesante y es una hermosa canción. Hace muchos años. Ahí está, en mi perfil de Instagram está ahí un video de cuando fuimos a tocar al penal de Marcos Paz, ahí con la remera de Mariano Acosta, y están todos los pibes aplaudiendo. Bueno, sí, más o menos creo que fue 2011, yo todavía tocaba con la de la Costa, así que no sé, por ahí era un poco antes también, 2010. Que fuimos a tocar al penal y de ahí me quedé con un par de quedé con él. Yo era soltero en ese momento y le digo, escúchame, nada, me dice, yo estoy por salir. Yo, mira, cuando salga, no te preocupes, que si necesitas algo, contá conmigo. Le digo, yo vivo solo, no sé qué. Me dice, sí, voy a necesitar, ¿eh? Me dice, te llamo. Me dice. Y le digo, bueno, dale, no hay problema. Y dicho y hecho, me llamó y la primera vez que vino, yo era. Estábamos recién con las pastillas de abuelo surgiendo. Me acuerdo que fue increíble. Vino un viernes, porque empezabas a. Bueno, vino un viernes y se fue un domingo y no dormimos, por supuesto, de viernes a domingo, ninguna de las dos noches, todo. Y a partir de que me empecé a juntar con él, fue eso. Los primeros 5 o 6 meses fue no dormir los fines de semana. Tuvimos 5 meses donde los fines de semana no se dormía. Se dormía recién el domingo a la noche. Y conociéndonos y filosofando mucha filosofía, mucho filete tremendo. Y bueno, creamos una asociación civil que se llamaba Hacer Haciendo, porque nos preguntábamos cómo hacemos para cambiar un poco el sistema penitenciario. Imposible. Y bueno, haciendo, ¿cómo se hace? Haciendo. Y empezamos a llevar amigos que hacían, bueno, cursos de fotografía, otro enseñaba a hacer duendes con arcilla, otro peluquero, otro. Y bueno, yo iba a dar coaching ontológico, ontología del lenguaje, después terminé directamente leyendo Cortázar y Dolina. Pero se armó un poco, dentro de lo que era el marco En los Bordes Andando, también la gente de la revista esa ayudó. Y después, bueno, conocimos a Yo No Fui, y fue la época de Versiones, toda esa época muy linda. Y bueno, él tuvo, como digo siempre, la bendición de tener el arte cerca, ¿no? Él tenía, viste, sus hábitos y su cultura, y la cambió, por suerte, porque tenía las herramientas. Siempre fue un poeta, siempre fue un compositor, componía tangos, hizo una novela, trabajaba, en su momento era pintaba murales. Después trabajó un poco la madera, ahora está tallando la piedra en Córdoba. Entonces, bueno, por suerte, ¿no? Y no tanta suerte, sino dedicación de parte de él, tuvo esas herramientas que, bueno, hicieron que gane otros oficios, porque el oficio de antes le exigía tal vez la muerte. Piti, ¿cómo decidís cuando componés? Porque imagino cuando arrancás a componer una canción, no decís, bueno, voy a hacer una canción para Piti solista. No, bueno, voy a hacer una canción para Pastillas. ¿En qué momento vos decís, esto va para acá y esto va para esto puede servir para acá o puede servir para allá? ¿En qué momento te das cuenta? Bueno, últimamente compongo bastante
para los solistas, si se quiere, porque bueno, estoy escuchando más música, más blues que nunca y así. Pero supongo que los estilos ahora están bastante más marcados. No es que por ejemplo, esta canción Interpretación es un estilo medio grunge, si se quiere, medio grangero. Entonces no va a ir en conmigo mismo, ¿viste? En la guitarra a veces surge un rasgueo que no te define bien para qué lado va a ir. Pero en tu cabeza suenan todas las baterías y todo, y sabes que va a tener más distorsión que otra. Y no porque no haya distorsión en el proyecto solista, puede haber distorsión, pero no este estilo tan grunge como fue Interpretación. Y no va a entrar tampoco en este carril, en estos caminos bríos, no entran reggaes, ni candombes, ni chacateras, ni folclores. Como tampoco en Pastillas se ha escuchado mucho blues. Hay un solo blues en el disco de Bonavena, el sí, cuando arranca. Tremendo. Pero no mucho más. Y tampoco. Bueno, rock and roll se ha escuchado, sí, shuffle también. Pero bueno, no sé si country hay un poquito también. Algunas reversiones en vivo, ¿no? En vivo se reversiona algún country. Claro. Sí. ¿Cuál es? Cowboy. Qué bien. Sí, no, pero otra más, pará, otra más que la última vez que vino a Bahía. Country de la Soledad se tocaba mucho. Claro. Historias. Historia venía medio. Historias es un country. Es un country que cuando lo mezclaban, lo pasaban a la otra canción. Claro. Ahora que estamos charlando así de todo un poquito y de todo. Puede ser un country. Sí. Ahí va. Y ahora que estamos charlando un poquito de todo, cuando comenzaste la charla hiciste mención de aquellas guitarreadas, ese fogoncito que armábamos después de algún almuerzo. Y el único tema que se repitió cada vez que comimos algo y tocaste la guitarra fue el tema A Medias. ¿Hay chance de que vea la luz en este segundo disco, Piti? A Medias va a aparecer claramente en este segundo disco. ¡Qué discazo que pusieron de fondo! No tiene desperdicio el disco de los Chili Peppers último. Es impresionante, güey. Sí. Impresionante. Che, sí, claramente, mirá, te cuento, el disco Caminos Bríos está separado en tres bloques de cuatro temas. Hay cuatro temas del Cajón de los Recuerdos versionados al country. Uno fue La Doctora 2. Otro es A Medias, como vos bien adivinaste, y faltan dos más. Y que ya los vengo tocando, los habrás escuchado en vivo porque los vengo tocando. Y después hay cuatro temas, otro bloque de cuatro temas que son nuevos y co-compuestos con un amigo. O sea, no son del Cajón de los Recuerdos, son nuevos, pero son co-compuestos con alguien. Claro. En el caso de En Cuero y en Patas, que fue compuesto con Fabi Sauri. En realidad, Fabi Sauri hizo la mayoría, yo nada más le puse una impronta. El Cuento que Cuentes, con Jair Biela, en la letra y yo en la música, eso sí, 50 y 50. Después está también, bueno, hay dos canciones más, así. Y después hay otro bloque de cuatro temas, de temas que son nuevos, no son de Cajón de los Recuerdos, y además son completamente de mi autoría y compositura. Es el caso de PNL, que fue el primer corte de Caminos Bríos, que es un tema que hice yo y es de los nuevos. De esos quedan tres. Buenísimo. Tremendo. Van cortando, sí. Está a media, ya estás contento. Sí, con eso. Ya estamos felices. La última, Piti, sí. Y no sabemos que estás con otros compromisos también, así que igualmente siempre es un placer charlar con vos. Charlaríamos cuatro horas más. Ya lo vamos a hacer cuando puedas venir acá a Bahía, que siempre tenés tus lugares acá para venir y está buenísimo eso. Voy a llevar la remera de Lucas para que me la firme. La uso. ¡Vamos! ¿En serio? ¿Qué remerón ese, eh? Qué remerón, me lo quieren robar todo. Sí, sí. Piti, ¿qué te pasó cuando lo viste al Diego en el Duco? ¿Fue la primera vez que lo veías en persona? Sí, ¿no? No, había ido a la casa, él nos había invitado, porque nosotros le quería. Bueno, no sé por qué razón fue que nos invitó, creo que cuando cayó en la cuenta que la canción era tan buena, nos invitó. O por otra cosa que no puedes contar. Nosotros aprovechamos el momento para llevarle toda una obra que tenemos para él. Eso. Y
le llevamos la obra y lo sacamos una foto, hablamos 20 minutos y ese fue un momento mágico, mágico. Él es, nada, es gigantemente chico, es increíble. Y bueno, nos sacamos una foto y le dejamos la obra y ese fue el famoso día que nos llamó diciéndonos que había leído toda la obra y que le había encantado, porque también va por mundiales, va por proyectos futbolísticos, pero faltaba una canción para la madre, no importa los mundiales, cada cuatro proyectos futbolísticos, no importa, falta una canción para la Tota. Entonces Beto, el grande de Beto, y compuso una canción para la Tota en 10 minutos. Y yo le dije, escuchame, falta una canción para la Tota, por favor, compone algo. Y él es un veloz, compuso en 10 minutos una canción. Y yo le puse la música y se la mandamos en un audio de WhatsApp. Y él nos había mandado a través de Maxi a decir eso. Esta vez nos respondió con un mensaje de WhatsApp donde se quiebra el Diego, lo tenemos, algunos amigos y yo. Y se puede escuchar al Diego quebrándose, hablando de los hermanos y de cómo esa canción estaba bien compuesta. Esa fue la primera experiencia que tuvimos con el Diego. Tuve la suerte de escuchar ese audio y es conmovedor. Tuve la suerte que me lo muestres, Piti, fue como a una tarde de esas. Bueno, pero a vos me imagino que la vez del Ducó se te juntó todo, entre Huracán, el Diego. Digo, ¿no te quebraste ahí de casualidad? Tremendo, tremendo. Todavía me van cayendo algunas fichas, pero cantarle en contra de los ingleses, que es un clásico argentino de todos los partidos y de todos los recitales del mundo. No, del mundo no, de nuestro país, de nuestro mundo. Sí, el que no salta es un inglés, al lado de, lo cantaría al lado de Perón o al lado de, no sé, de Maradona o al lado de San Martín. El 10, con el único que podés, con Maradona. Y me parece que de los tres elijo a Maradona, o sea que es, canté el hit con el dueño del hit. Seguro. Y no, y bueno, todo, el abrazo que nos dimos fueron 4 segundos eternos. Y la frase que me dijo al oído, que me dijo el sensei después, me dijo, 2 potencias es salud. Yo no escuché nada, se me apagó la tele. Claro. No escuché, él me lo dijo en la oreja, pero yo estaba en otra, fundido en un abrazo, era un niño ahí. Y no, y el sensei me dijo, ¿viste lo que te dijo? Le digo, no, me dijo, te dijo, 2 potencias se saludan. Si no lo hubiera escuchado hoy, por ahí yo ni sabía hoy, que es la frase que le dijo Gatica Perón. Fueron cosas muy mágicas durante todo el día. Fue increíble, increíble. Cuando un amigo me decía, ¿vos te das cuenta que Maradona te juna? Me dice, eso es re loco, me dice. Maradona, no sé, tendrá lugar en su cabeza para, no sé, 100.000 personas. Una sos vos. Mucho, no sé. Bueno, vos sos una, me decía. No. Era así, jugábamos a pensar esas cosas. Y nos fallábamos mutuamente. Después con la gorra, se dejó la gorra puesta. ¿Vos sí te das cuenta? Me decía que le estás dando suerte a Dios. Estás loco, ya lo hiciste quebrar, hiciste llorar a Dios y ahora estás dándole suerte a Dios. Ya sobrepasábamos los chistes. Sí, y apareció con la gorra en otros partidos también. Yo lo vi en algunos otros partidos de vuelta con la gorra, sí. Y se la sacó cuando se la tenía que sacar. No, para no exigirla. No, genio. El día que vi la foto en redes sociales se me vino a la cabeza, obviamente, una charla que tuvimos los tres con respecto a Diego Armando Maradona, y le debemos haber dedicado 15 o 20 minutos a Diego Armando Maradona, y ver la foto donde estás ahí abrazado a él, primero me generó una envidia sana, y atrás esto que decís, que bueno, el Piti llegó. Te genera una envidia sana, como la canción de Pastilla. Claramente. Piti. Qué lindo. Gracias. Yo los quiero, sé que nos queremos. Sí. Y bueno, gracias. Gracias a ustedes por bancarme, pasar la nota, pasarla de nuevo. Bueno, gracias, de verdad. Acá estamos los soldados, o sea, Cambalé están los soldados. Sí. Con el amigo, con Nico Negro, que le mandamos un beso también a Nico. Que lo queremos mucho también. De una. Piti. Tengo una gana de la Bahía que me salgo de la vaina, de verdad. Bueno, acá te esperaremos con comida. El Vasco anda por otros lares. Anda por ahí por Uruguay, pero acá parrilla no va a faltar, así que olvídate. Querida familia, loco, de tantos años, Dios mío, la que estamos viviendo. Ya va a pasar, como todo. Va seguro. A pasar. Piti, abrazo grande y nada, vamos a pasar el cuento que cuentes, ¿sí? Gracias. Abrazo grande, Piti. Chau, Piti, un abrazo. Los quiero, gracias. Ahí está Piti Fernández de Las Pastillas del Abuelo.
Sexta vez que lo vamos a poner, quinta, sexta vez, me imagino, ¿sí? Creo que desde que comenzó Maldición. Sí, no sé si todos los años, algún año por ahí le hemos cerrado. Un año, creo que pasaron dos sin que hablemos. Puede ser. Y a partir de que volvimos a retomar el contacto a hoy, seguramente, y un año salió dos veces. Gran, ese es un tema. Gran amante por doquier, danza el 10 con su mujer. Ayer la cantaron. Con su mujer. No, pero ¿sabes lo que, ¿sabes lo que debe ser? Crear una canción, cantarla, vivirla, porque el Pity en este tema deja el alma en el escenario, ¿eh? Cómo sí. baila y cómo salta. Y tenerlo enfrente. Es un montón, realmente. Un Diego que claro, me imagino que también muy sensibilizado. Un Maradona que viste que se emociona por nada hoy. No sé quién le maneja.